José del Marco, que realmente es un equipo que labura mucho allí en el gimnasio de matización. Hoy se empiezan a ver los logros, lo hablaba de otra manera, y realmente esto es muy importante para la selección sanitaria. ¿Y cuáles son los chicos que realmente le puso mucha actividad a este compromiso y los que saben los resultados, ¿no? Buenas noches. Sí, mira, estamos muy contentos con Luis, por más allá de los resultados, ¿no? El nivel de competencia que se ha dado en el gimnasio, la verdad que es muy bueno. Bueno, siempre lo ha llamado, nos ha felicitado por el trabajo que estamos haciendo. Y fíjate, hace 5 meses que hemos empezado y bueno, lo que se está dando, la verdad que tengo una bendición. Pensamos llegar a estar acá en el Dios, así que estamos contentos. Qué locura, ¿no? Realmente cuando se hacía la entrevista, la primera entrevista ya en la radio, con los comienzos que queríamos que José volviera, era una utopía, porque realmente estaba tan lejano y hoy comienzan estos resultados, que si bien es cierto, son los comienzos de esta larga tarea que probablemente tienen ustedes, tanto vos como el otro coche, y toda la gente que colabora, tanto la municipalidad, área orgánica, mis amigos, que siempre estamos escuchando al pueblo de Arián, y bueno, y él aguanta, Arián por lo menos aguanta, así que esto realmente, como decían, tan lejano, hoy tan cercano y tan viviendo, ¿no? Nos da mucha felicidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos decís, nosotros hemos ido creciendo, ¿no? Digamos, lo que es en la gimnasia, en la técnica, hemos ido creciendo junto con los chicos que han venido a disfrutar. Tenemos la técnica del Nuevo Lío, un ex profesional, ¿no? Que aporta mucho. Bueno, pero no todos son los que van a competir. Igual, tenemos el gimnasio, cada clase que vamos, tenemos el gimnasio acordado de chicos que se siguen sumando, chicos que digamos, se empiezan a identificar con los que están compitiendo. Y eso es muy bueno, digamos, eso le hace muy bien al deporte del boxeo, que es tan completo, tan lindo. Cuando decíamos en aquella época, ¿no?, que vivían los sueños y nos emocionábamos, porque realmente subieron un ring, segundo afuera, primer round, estaba tan lejano y hoy tan cercano, lo estamos viviendo realmente con felicidad. Sí, la verdad que sí, sí, estamos muy contentos. Día a día nosotros a veces, digamos, nos admiramos por los logros, más que nada los chicos como entre sí. Como vos decís, sí, me acuerdo cuando estábamos con Adrián Meloni, estábamos en el programa tuyo. Y siempre me acuerdo yo de esa conversación que tuvimos esa noche. Y hoy, estando acá, me viene a la mente esa noche que estuvimos ahí, donde no había nada, ¿no? Porque eran solo proyectos. Y hoy día, estar acá con los chicos, con todos los pibes que son hermosos, porque ya vas a ver el nivel de juego que tienen, que es muy bueno. La verdad que a mí me pone muy contento, la verdad me pone muy contento. Bueno, obviamente. Siempre te preguntamos, sabes que siempre estamos nosotros, la insistencia nuestra de saberla, ya estuvimos entendiendo con los chicos, sabemos más o menos lo que dan cada uno de ellos, pero debe haber agradecimiento a tantos que tienen colaborado con el gimnasio y por supuesto a la familia, ¿no? Sí, sí, seguramente, mirá. Yo quería agradecer a Bergani, a Guerra, a todas. A Guerra, a Peñol, bueno, a vos por darnos este espacio que es tan importante, gracias a vos, tengo esa nota que hiciste en la radio, se acercaron muy muchos chicos, que escuchan, porque son también una parte de esto, y también quiero agradecerte por la dedicación que me hiciste. Bueno, seguramente ahora en San Rafael Deportes, que nos vamos a ver, así que es distinta la entrevista, y seguramente van a estar muy, muy complementados todo lo que acontezca la hora de más, porque San Rafael Deportes tiene que ir justamente a todos los rincones donde se necesita la cosa. Bueno, como no, yo con gusto te voy a estar escuchando siempre.
Gracias a vos, nos vemos. Adiós.